En la puerta de la Amazonía colombiana se encuentran ocultos los tesoros más hermosos de todo Colombia. Y nuestra tierra caqueteña está llena de ellas. Y es que en medio de las montañas gigantes y descendientes de la cordillera oriental, sobre las sendas rocosas, se encuentra uno de los lugares más hermosos y milenarios de todo el Caquetá. Este es el Cañón de la Ceiba. Y sean ustedes bienvenidos a una nueva aventura. Para llegar a ese lugar, viajaríamos hacia el norte de nuestro bello departamento del Caquetá y llegaríamos al municipio del Doncello. Y como todo buen viajero, disfrutaríamos de la belleza de este lindo pueblo. Vean, les voy a dar un secreto, mil maneras de poner feliz a una mujer. Cómprenle comida y verán. Y luego de comprar lo que hace feliz a mi novia, saldríamos desde el municipio del Doncello por la vía que conduce hacia Puerto Rico y aproximadamente a solo 8 minutos nos desviaríamos. Luego de aproximadamente 8 minutos desde el municipio de Doncello, nos desviamos por esta vía a mano izquierda. Y luego de este cruce atravesaríamos las llanuras hacia las montañas caqueteñas. Desde la vía central nos gastaríamos aproximadamente solo 15 minutos y justo antes de entrar al Cañón de la Ceiba quisimos conocer una cascada primero, llamada la Cascada del Duende. Aún no hemos llegado a nuestro destino, pero de camino nos hemos encontrado estas maravillas. Vean esta belleza, lo que nos enamora del Caquetá, una poseta increíble. Luego de conocer esta maravilla, llegaríamos hasta nuestro destino, el imponente y precioso Cañón de la Ceiba. Y vean ustedes esta increíble maravilla. ¡Qué belleza estar en el Caquetá, muchachos! Cuenta la leyenda de algunos lugareños que este lugar tiene cientos y cientos de años y que a pesar del tiempo y de que el agua ha disminuido, sus sendas rocosas siguen siendo completamente intactas. Este es el Cañón de la Ceiba y sus aguas cristalinas reflejan toda la pureza de la Amazonía colombiana. Esto también es un plan bonito de los viajes, ¿cierto mi amor? La hora de la comida. Pero recuerden que por cuidar el medio ambiente siempre debemos llevarnos todo lo que traigamos. Recuerden no dejar ni una bolsita, porque así conservamos las maravillas naturales. Y esto es Caquetá, donde en cada lugar, en cada rincón, te encontrarás las aguas más puras y cristalinas. Así que no esperes más y visita esta hermosa tierra caqueteña, donde se encuentran los tesoros ocultos más bonitos y hermosos sobre la puerta amazónica.